Hola, soy Santiago. Me complace saludarles y compartir con ustedes algunos acontecimientos de nuestro territorio a través de nuestro informativo ambiental. Hola, soy Julieta. Bienvenidos a la cuarta versión del noticioso informativo escolar que comunica y educa a la comunidad sobre el cuidado de nuestra biodiversidad. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Informando desde Noticioso para todos ustedes. Hoy aprenderemos la importancia del águila crestada, Spizaetus isidori. Es una gran depredadora. Se alimenta de roedores, cuzumbos, micos y otras aves, regulando la red alimenticia. Sin ella, sus presas podrían convertirse en plagas. ¡Oh! ¡Hola a todos! ¿Se acuerdan de mí? Vivo en bosques húmedos y montañas. ¿Cómo les parece, amiguitos, que nuestro amigo Juan Pablo Nieto, músico, poeta y cuerdo, compuso una canción para homenajear nuestra biodiversidad? Y se llama Citará. ¡Viva la vida, viva el amor y viva la música! Soy el hogar del águila crestada, tigrillo, taira, tangara, turpial, mozo de anteojos, cacique, candela, pique de nubes, cerro, citará. Soy el hogar del águila crestada, tigrillo, taira, tangara, turpial, mozo de anteojos, cacique, candela, pique de nubes, cerro, citará. No soy solo tu casa, tu ocaso, tu sombra. No solo soy tu agua, tu guadua o tu colcha. Mira con respeto cuando mires hacia arriba. Soy silueta en tu cielo, soy tu cerro, te doy vida. Soy el hogar del águila crestada, tigrillo, taira, tangara, turpial, oso de anteojos, cacique, candela, pique de nubes, cerro, citará. Soy el hogar del águila crestada, tigrillo, taira, tangara, turpial, oso de anteojos, cacique, candela, pique de nubes, cerro, citará. Vamos con nuestra primera nota, porque los habitantes de la vereda La Mina son nuestros protagonistas. La vereda La Mina, corregimiento de Los Farallones, se viene adelantando un proceso de ciencia ciudadana, articulada a la red de monitoreo del oso de anteojos y por parte del biólogo Edilson Garcés. Hoy disfrutaremos de algunos de estos importantes registros. ¡Atentos, pues! Hola a todos, estamos en la vereda La Mina con Edilson Garcés, biólogo de la Universidad de Antioquia. Él nos compartirá sus observaciones en la Reserva Forestal Protectora Farallones del Citará. ¿Cómo estás, Edison? ¿Cómo va, Juan Manuel? ¿Bien o no? Bien, bien. ¿Podrías compartir con nosotros tu trabajo y observación en la biodiversidad de esta zona? Muchas gracias, Juan Manuel, por invitarme a Noticioso. Cuando yo empecé a estudiar biología, empezamos a ver materias como entomología y ornitología. Entonces yo venía a la vereda y empezaba a coger insectos con mis primos, con los niños de la vereda, y ellos se fueron interesando. También la gente de la vereda veían que veníamos con personas de universidades, entonces la gente se fue interesando, y después cuando ya vinimos a trabajar con aves, que nos veían con binoculares, nos veían por ahí con mucha gente observando aves, la gente ya fue tomando otros pensamientos, ¿cierto? Entonces decían, no, las aves hay que cuidarlas, no hay que tirarles piedras ni nada de eso. Entonces ahí fue que empezó ya la cuestión de educación ambiental en la vereda. Luego ya llegó la red del monitoreo del oso andino, y empezamos ya con más tecnología a observar lo que se encontraba en nuestros bosques, la diversidad. En esos monitoreos logramos dilucidar la pregunta de un primo que decía, ¿por qué se me comieron un perro en ese monte? Entonces yo le decía, puede haber sido un puma. Entonces con las cámaras que nos prestó la red del monitoreo logramos evidenciar que en esta zona, detrás de nosotros, había puma. También registramos oso. En esos mismos tiempos, por esas épocas, Sebastián Berrío encontró un nido de águila crestada,
Entonces nos dimos cuenta de que estos montes son muy biodiversos porque tienen la capacidad de mantener grandes especies sombrilla como el oso, como el puma y como el águila. Entonces, debido a todos esos trabajos, digamos que la gente tiene un concepto diferente de lo que es la naturaleza y de lo que es la conservación en esta región. Entonces, gracias a la red de monitoreo, hemos como sabido y entendido más qué es lo que tenemos aquí en la zona. ¿Qué mensaje quieres dejarles a quienes nos ven? Hombre, hay muchos mensajes. El primero, valorar lo que tenemos. Tener agua potable detrás de nosotros por esas cantidades, eso no se ve ya. En regiones como La Guajira, tener agua potable es un lujo. Entonces, cuidar nuestros bosques, cuidar la diversidad de animales, de plantas, es el primer paso para conservar grandes territorios. Muchas gracias, Edison, por compartir tus conocimientos con nosotros. Y sigamos con más del Noticioso. Y ahora damos paso al señor Guillermo Gallego, administrador de la finca San Fernando, quien nos contará cómo desde la capicultura se le apuesta al cuidado ambiental. ¡Hola! Con ustedes, Ropícola Peruviana. ¿Sabían que la finca San Fernando lleva el nombre de su fundador? Fernando Restrepo comenzó con 5 lotes en 1935. Su dueño se llama Humberto González y tiene 177 hectáreas actualmente. ¡Qué importante es conocer la historia! Apuesto que no conocían ese dato. Como lo dijo Rupícola, nos encontramos en la finca San Fernando. Nos encontramos con don Guillermo Gallego, administrador de la finca. Don Guillermo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Jairo. Muchas gracias por invitarme al Noticioso. Don Guillermo, cuéntenos cuáles son sus labores dentro de la finca. A mí me toca programar, dirigir y controlar todas las actividades de la empresa. ¿Cómo es eso que despulpado en seco ayuda al medio ambiente? El manejo de la cereza o la pulpa de café y las aguas mieles son las dos actividades que más contaminan el medio ambiente. Por eso en la empresa San Fernando despulpamos en seco. ¿Qué es despulpar en seco? Es manejar la pulpa con un tornillo sin fin y manejar las aguas mieles revueltas con la pulpa en la fosa, que llamamos nosotros comúnmente fosa. ¿Y cómo se hace este proceso? El café llega hasta cierta parte de la despulpadora con agua. Ahí lo recoge un tornillo sin fin, lo lleva a las máquinas lo despulpan, caen a otro tornillo sin fin que lo llevan a la fosa. Las desmieladoras o desmucilaginadoras retiran el mucílago, lo mezclan con la pulpa. En el camino se le echa una bacteria que se llama Renovar para inocular la pulpa y ya cae a la fosa, donde se queda un tiempo, de ahí la pasamos a la compostera. En la compostera se deja más o menos unos 6 meses, después se utiliza para los semilleros de café y para abonar los potreros. Vaya, qué interesante. Y ahora con ustedes, Edos Anteojos, el Perudito. Les tenemos unos invitados muy especiales. Están con nosotros los niños y niñas del Empuje. ¡Adelante, babies! Hola, amiguitos. Estamos en la vereda del Empuje de la Mina. Aquí, en la escuela, queremos muchos árboles, muchos animales y mucha agua. Chicos, ¿saben qué es una ecoescuela? ¡Vamos a verlo! Vamos a hacer el mantenimiento. Ecoescuelas es una iniciativa de Cora Antioquia para resignificar y fortalecer los procesos ambientales con experiencias y procesos educativos que permitan comprender integralmente el territorio, aportando a la construcción de la cultura ambiental. La Ecoescuela El Empuje hace parte de las 40 sedes educativas del departamento seleccionadas para darle vida a esta iniciativa, integrando los diferentes programas de educación ambiental de Cora Antioquia mediante acciones coordinadas con la administración municipal, la institución educativa y aliados en el territorio. Como parte del equipo de Guardianes de la Naturaleza, hemos explorado varios recursos hídricos. Estamos explorando nuestro territorio para saber cómo protegerlo. Además, gracias a Cora Antioquia, Alianza Aérea y Salud Pública, tenemos este espacio que es de una huerta y a mí me parece muy bonita.
Constituirnos como una ecoescuela ha significado un reto y un privilegio, ya que a través de la capacitación que nos ofrece Corantioquia en alianza con diferentes instituciones, podemos aceptar esta iniciativa de actualizar nuestro currículo dirigido hacia la transversalización en cuanto al entorno, la protección de nuestros recursos naturales y que los estudiantes creen un arraigo por su propio espacio. ¡Oh! ¡Me encanta ese compromiso! Recuerden, chicos y chicas, que donde hay osos como yo, hay bosques. Donde hay bosques, hay agua. Y donde hay agua, hay vida. ¡Hasta la vista, babies! No podían faltar nuestros compañeros del Alto de los Jaramillos. Nos satisface presentarles esta experiencia que brilla por su compromiso ambiental. Hola, soy Emiliano Vargas de la Institución Educativa Rural Farallones de Alto de los Jaramillos, en la cual nos esmeramos mucho por el cuidado de todo el territorio. Uno de los proyectos que estamos realizando en la sede educativa es la producción de jabones caseros. Para eso nos estará acompañando nuestra compañera Dayana. ¡Adelante, Dayana! Gracias, Emiliano. Primero que todo, para hacer estos maravillosos jabones, recolectamos el aceite de las casas con el propósito de que estos no sean arrojados a las quebradas. Bueno, esos son los ingredientes para hacer estos maravillosos jabones. Además del aceite está el agua, la sosa cáustica, alcohol, anilina y colorante. Iniciamos mezclando el agua con la sosa cáustica. Luego dejamos reposar esta mezcla por 40 minutos para que se enfríe. Luego agregamos el aceite lentamente y previamente colado para que no hayan impurezas. Después revolvemos de forma continua hasta obtener un líquido espeso similar a la colada. Sin dejar de revolver, agregamos la citronela y la anilina. Enmoldamos por 48 horas hasta que el jabón endurezca. Ya por último, desenmoldamos y almacenamos nuestros jabones por un mes hasta que saponifiquen. Nota: este jabón solo se puede usar después de un mes y solo para platos o ropa. Este fue el procedimiento para hacer nuestros maravillosos jabones. Gracias, Dayana. Esa fue la nota de la sede Alto de los Jaramillos para el noticioso. Ahora sigan con más. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a la petar! Y significa así. ¡Jajajau, jajajau! ¿A qué no lo saben, mugrecitos? Planta de tratamiento de aguas residuales domiciliarias. ¡Y vamos a la nota, compadre! Como dijo nuestro amigo el gallito, estamos en la PETAR con el funcionario de Corantioquia, el señor Carlos Mario Penagos, responsable de cuidar el medio ambiente en los 8 municipios del suroeste. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Qué más, Larry? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Pues gracias a Dios, todo bien. Don Carlos, cuéntanos, ¿para qué sirve la planta de tratamiento en nuestro territorio? Bueno, la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas construida en el corregimiento de San Bernardo de los Farallones tiene gran importancia en el corregimiento, ya que con ella se va a preservar el medio ambiente, se va a tener mejor calidad del agua. En estos momentos ya con esta planta no se van a vertir aguas contaminadas al río. Entonces, en ese sentido, vamos a aprovechar todo el recurso hídrico que nos ofrece la zona para no contaminarlo y hacer un mejor aprovechamiento del ecosistema, del medio ambiente en el componente agua. Muchas gracias, don Carlos. ¿Quiere dejar un mensaje a quien nos ve? Bueno, el mensaje más importante es que conservemos el medio ambiente en los componentes agua, suelo, flora, fauna, para que preservemos este mundo y lo llevemos para que nuestros hijos puedan disfrutarlos y los hijos de los hijos, para que tengamos un ambiente más digno para vivir. Muchas gracias, don Carlos. Seguimos con el noticioso y vamos con el peludito. En San Bernardo de los Farallones se llevó a cabo el 11º Día Ambiental. Esta actividad busca concienciar a nuestra comunidad sobre la importancia de cuidar este territorio tan bonito. Y como lo dijo nuestro amigo el oso, se llevó a cabo el Día Ambiental y yo me vine a hacer las veces de reportera para ver cómo se vivió este día. Estamos en
la PETAR, en compañía de Carlos Humberto Montoya, egresado de nuestra institución educativa. Hola Carlos, bienvenido. Cuéntanos qué se realizó en este día ambiental. En este día hicimos varias actividades, entre ellas está la recolección de residuos en distintas zonas del corregimiento, la plantación de árboles en la PETAR y un proceso de sensibilización en el casco urbano. Carlos, ¿y por qué consideras importante realizar estas jornadas? Julieta, me parece muy importante realizar estas actividades porque además de que limpiamos nuestro corregimiento, estamos promoviendo una cultura de cuidado y de protección del medio ambiente, con la intención de que más adelante tengamos una mejor cultura y un mayor cuidado del territorio. Y ahora estamos con Erika Restrepo, quien hace parte de la Fundación CVerde. Bienvenida Erika, ¿cómo se vincula la Fundación CVerde en la jornada ambiental? Julieta, la Fundación CVerde se vincula a estas campañas de acuerdo a nuestra visión, misión y filosofía ambiental. Todo este extraordinario equipo hace parte de esa misión que nosotros tenemos como ocupantes conscientes del planeta. Además, entregamos 700 árboles que son nativos y hacen parte del embellecimiento de la planta de aguas residuales, la PETAR, acá en Farallones de Sitará. ¿Y por qué es importante para CVerde este tipo de jornadas? Para CVerde es muy importante la integralidad de los procesos. Es por eso que hacemos un llamado a las empresas privadas, al sector público y a las instituciones educativas, porque sabemos que en la integralidad de los profesionales se pueden lograr avances significativos en el cuidado del medio ambiente. A CVerde en esta oportunidad se une Manos Maestras, Soluciones Ambientales Gallego Torres, la institución educativa de Farallones de Sitará y también se nos une la Junta de Acción Comunal. Es fundamental pasar del decir a la acción y es momento de acción. Esto fue un poco de lo que se vivió en la jornada ambiental y ahora sigamos con un poco más del noticioso. Amiguis, muchos besitos, no lo olviden, en Embera y en Chamí somos territorio wi. Y con este importante mensaje finalizamos nuestro informativo, El Noticioso. Esperamos haber cumplido con el objetivo de divertirnos y de mejorar el reconocimiento de nuestro bello entorno. Y recuerden, chicos y chicas, Farallones biodiverso, lo disfruto, lo valoro y lo conservo. Nos despedimos con la canción Sitará de nuestro compañero Juan Pablo Nieto. ¡Hasta la próxima! Del águila crestada, tigrillo taira, tangara turpial, oso de antiojos, cacique candela, dique de nubes, cerro Sitará.